Esta estatua es un homenaje a don Ramón Gómez de la Serna, o como le gustaba a él, simplemente Ramón. Es uno de los escritores más ingeniosos del siglo XX, este Ramón, que, como su nombre indica, fue el inventor de las greguerías. Para que veáis cómo era y cómo trabajaba Ramón. En su mesa de trabajo tenía un cajón lleno de objetos inverosímiles, miles que ni siquiera él sabía cuáles eran. Cada vez que le faltaba la inspiración, metía la mano en el cajón, tocaba el objeto cualesquiera y él decía que el objeto le hablaba. Le volvía la inspiración y a seguir trabajando. Era español español y defendía su españolidad allá donde fuera. Dicen que en una recepción en la embajada española en París, un francés se le acercó y le dijo: «Anda, es usted español, como mi sirvienta, porque en Francia todas las chachas son españolas». Ramón Gómez de la Serna le miró desafiante y le dijo: «¿Y es usted francés? En España todas las meretrices son francesas». No dijo meretrices, ya me entendéis. Desde su tertulia en el Café de Pombo, Ramón divulgaba las vanguardias europeas. Era un gran fabulador. Escribió millones de biografías en las que usaba el sujeto como excusa para inventar, básicamente, anécdotas. Y ahora, unas greguerías. Si te conoces demasiado a ti mismo, dejarás de saludarte. Como daba besos lentos, duraban más sus amores. Si vais a la felicidad, llevad sombrillas. El lunar es el punto final del poema de la belleza.